Este protocolo es clave no solo para poder desarrollar el 30º aniversario de la creación del Centro Andaluz de la Fotografía, sino que yo estoy convencido que va a ser inicio de una gran colaboración, como hemos tenido desde 3 años y medio para acá, entre la Junta de Andalucía, entre el Ayuntamiento, entre la Diputación y entre la Universidad de Almería. Estoy plenamente seguro que este protocolo va a ser todo un éxito, pero lo que estoy plenamente, totalmente convencido es que lo mejor todavía está por llegar. Desde Diputación son muchas las actividades que hemos realizado para promocionar, para difundir a nuestros fotógrafos, a la fotografía y para darla a conocer. Estamos terminando, en colaboración con la Junta de Andalucía y con el Ayuntamiento de Almería, una exposición sobre la historia de la fotografía en Almería, que va a dar debida cuenta a este 30º aniversario del Centro Andaluz de la Fotografía y que también va a formar parte de la programación cultural del Bicentenario de la Creación de la Provincia. La Universidad de Almería, para este acontecimiento, podrá aportar su experiencia en el diseño de proyectos formativos y de conferencias o charlas con el fin de proyectar y dar visibilidad a este centro de arte. El Ayuntamiento no puede más que sumarse de manera entusiasta, no puede hacerlo más que emocionado de que la Junta de Andalucía quiera contar con nosotros para brindar el mejor de nuestros esfuerzos y que este aniversario brille con todo su esplendor, ¿no? Y que el Centro Andaluz de la Fotografía siga trascendiendo fronteras. Que me siento muy feliz de que el gran pistoletazo pues sea esa gran exposición que se va a celebrar de Carlos Pérez Siquier, nuestro querido Carlos, fallecido recientemente el pasado 13 de septiembre del pasado año.